Claro, digamos, somos una asociación muy, muy nueva y estamos muy contentos porque año a año nos desborda el crecimiento. Y entonces por eso también queremos siempre agradecer a todos los presentes, a todos los que han venido de Santa Fe, de Rafaela, de Santa Rosa. Sabemos que es un esfuerzo, pero lo van a ver devuelto en obras, lo van a ver con las patinadoras, lo van a ver en el zonal, lo van a ver en el nacional. Todas esas cosas después se viven, no se cuentan, se viven. Entonces es importante que estén hoy porque están ayudando a las patinadoras, que es lo más importante, digamos. Nosotros hacemos esto, empezamos todos por nuestros hijos y después seguimos por los hijos de los demás. Y sobre todo agradecer a los clubes fundadores de la asociación que nos apoyan permanentemente y bueno, que son el motivo por el cual la asociación ha tomado forma y busca seguir creciendo, ¿no? Va a ser importante también porque es la primera vez que se incorporan clubes que no son socios fundadores del club, de la asociación. Este año, yo soy de Rafaela, de Almagro Rafaela. De Rafaela también se incorpora el club Estudiantes y de Sunchales el Club Libertad. Clubes que ya vienen, en el caso de Libertad, compitiendo en otras zonas y que estuvieron compitiendo junto con nosotros hace 15 días en Chavás. O sea que la importancia y la calidad que va a tener este zonal es para nosotros importante, ¿no? Mi pregunta apuntada, ¿cuántos clubes forman parte de la asociación y de qué departamentos o de qué lugares son? Somos, en realidad, te voy nombrando los clubes, ¿sí? O sea, Santa Fe sería Independiente, que se llama, que es Vanguardia su nombre, de Santo Tomé también es Independiente, que es Euforia. De Santa Rosa, de Calchines, que sería Fénix, de Rafaela, que es Euterpe, el Club Almagro, de San Carlos, Unión Progresista. Tenemos una vecinal, que es Quimei, de Santa Fe, la vecinal Schneider, sí, tenés razón, el grupo Esquimei. Y bueno, y lo que acaba de nombrar Fabián, que son los que no pertenecen a los clubes fundadores, que es un club de Rafaela y otro de Sunchales. La idea es seguir incorporando clubes, sí. O sea, esto es un paso inicial. Es la idea. La idea es hacer toda la propaganda para lograr hacer conocer la asociación y incorporar el próximo año muchos más clubes, de la zona sobre todo, que es hoy muy importante competir en la zona por razón de costos cuando se tiene que ir a competir muy lejos, ¿no es cierto? Claro, ese es el tema más importante casi. Digamos, cuando nosotros decidimos formar la asociación, lo que más nos motivaba. Claro, eran los costos. Nosotros teníamos que atravesar toda la ciudad, toda la provincia para ir a hacer un zonal. Y después no nos quedaba plata para los nacionales. Entonces, es por eso que se trató de crear y de nuclear dentro de Santa Fe, digamos, para poder ir hacia el interior y que los costos también sean más baratos. Nosotros tenemos costos bastante, bastante económicos en comparación de los otros lugares competitivos. Esa es otra forma también, que todo se puede, digamos. Que quería informarles es que este zonal dará comienzo a las 8 de la mañana y tiene un tiempo previsto de finalización aproximadamente a las 11 de la noche. Con lo cual tenemos un día completo, digamos, muy trajinado, muy fuerte, donde va a haber muchísima gente, digamos,
patinando, muchos patinadores, muchos grupos y muchas coreografías, así que invitamos a la comunidad de San Carlos para que se sume a este espectáculo y que puedan disfrutar de un nivel de patín acorde, digamos, al patín nacional y al patín federativo.